El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen y yo les doy la vida. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. El cuarto domingo de Pascua es cada año el domingo del Buen Pastor. Una vez concluido el ciclo de las apariciones, se nos va presentando al Señor Jesús en alguna de sus dimensiones más espirituales, teológicas, también podríamos llamarlo así. Hoy, a partir del capítulo décimo de Juan, se nos presenta como el Pastor enviado por Dios. La celebración en general debe seguir siendo de Pascua. Todos estos domingos son los más importantes del año. Si hay primeras comuniones, la celebración del Buen Pastor puede ser también adecuada. Es la primera vez que los cristianos se acercan a la Eucaristía para celebrar en comunidad y seguir al Buen Pastor. Este año se nos presenta a Cristo en una doble y admirable relación, la que hay entre Él y el Padre Celestial, como lo afirma: yo y el Padre somos uno. Y la que hay entre Cristo y nosotros: yo las conozco, hablando de las ovejas, y les doy la vida eterna, y ellas escuchan mi voz y me siguen. Ojalá nosotros miremos a Jesús como al Buen Pastor que nos acompaña siempre, que nos alimenta con su Eucaristía. Él es el verdadero alimento, Él es nuestro guía. Su palabra es la que vale la pena escuchar. A nosotros nos toca escuchar su voz, tener fe en Él, dejar que Él dé sentido a nuestra vida. Vivamos, celebremos esta Pascua y de manera especial esta fiesta del Buen Pastor.